Hola, soy Cristina Bustamante y soy veterinaria. Quiero ayudarte a tener una mascota más feliz y saludable. Bienvenido a Hablemos de mascotas con Dr. B. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo cepillarle los dientes a los perros. Los gatos muy pocos se dejan cepillar los dientes y es por eso que en este episodio nos vamos a enfocar y hablar solamente de perros. En otro episodio hablaremos de la salud oral de los gatos. No te preocupes si tienes un gato. También hay espacio y tiempo para ti. Si tienes un cachorro, enséñale desde muy pequeño a que se acostumbre a que le toquen la boca y los dientes. Es mucho más fácil acostumbrar un cachorro. Pero si tú tienes un perro adulto de cualquier edad, tu perro puede aprender a que le cepillen los dientes. Y le vas a estar haciendo un favor y un regalo para su salud, para que tenga una vida más saludable, feliz, cómoda y duradera. Vamos a empezar con mirarle los dientes a tu perro. Quiero que apenas termines este podcast o si tienes a tu perro al lado, que le mires. Los dientes a tu perro. Mírale los dientes de atrás. Agárrale el labio y jálale el labio, pues muy eh, delicadamente hacia atrás para que le veas la muela de atrás. No tienes que abrirle la boca, no hay que ver la parte de adentro de la boca donde está la lengua. Tú puedes intentar verle el diente, de la parte de atrás, el diente de la muela, la muela de atrás. Y mira el color de ese diente: ¿están blancos o está verde o café? Tu perro pareciera que tenga todos los dientes o hay unos espacios que tienen como unos huecos ahí extraños eh, que de pronto si no estás seguro si ese hay un lugar con un hueco no mírale el otro lado a ver si también tiene el hueco y fíjate a ver primero hay dientes que parece que estuviesen flojos están blancos o están de otros colores y la encía la encía está rosada y como normal hay perros que son de color oscuro que de pronto la encía está negra o eso también es normal. O la encía está roja y como sangrando. Y como se ve brava la encía. ¿Y cómo es el olor? Hay, hay un olor desagradable que huele horrible, como a toalla mojada, horrible. O, o no huele a nada. O huele solamente a comida de perro. Quiero, quiero que lo vean. Que le vean la boca a su perro. Si están completamente blancos los dientes. Y de pronto solamente un poquitico amarillo, y las encías se ven rosada o negra, pero nada como rojo ni sangrando. Vas a poderle cepillar a los dientes, cepillar los dientes de la forma en que te voy a explicar. Pero si tú ves que de pronto están de otro color o la encía está super roja, es mejor que primero lo lleves a su veterinario para que evalúe su salud oral y ver si de pronto necesita una limpieza dental profesional por un veterinario. Si tu perrito tiene problemas en, la, en los dientes o en la encía, yo recomiendo que antes de cepillar los dientes lo lleves a su veterinario a ver si necesita una limpieza dental, porque cepillarle el di los dientes a un perrito que tiene problemas en las encías o en los dientes, en verdad le va a doler, le va a causar eh, incomodidad, le hará daño. Y ese sarro y esos problemas no se van a arreglar con un cepillado, sino se necesitan unas máquinas profesionales especiales. Y en el siguiente episodio, que apenas termines este episodio, lo puedes ir a escuchar, voy a explicarte sobre la limpieza dental veterinaria profesional. Pero por ahora vamos a enfocarnos en los perritos que tú le ves la boca y tiene bien su boquita. Si tu perro no tiene bien la boca, eh, luego de hacer la limpieza dental, luego de ir al veterinario, cuando ya tenga la boca mejor, Vas a poder hacer estos consejos, entonces te recomiendo que también los escuches. Vamos a empezar con, después de haberle visto la boca a tu perro, es acostumbrarlos a que les toques la boca. Empieza con los dientecitos de delante con tu dedo. Intenta tocarle los dientecitos de delante y decirle, ¡ay, qué bonita! Good girl, buena niña, buen niño, como le quieras decir, y tocándole los dientecitos de delante. No, no lo agarres y es como coquetel, eh, fluffy. Es momento de agarrarte, de tocarte la boca. Entonces lo ponen en la mesa o en la cama y lo agarran. Momento de tocar. No, hagámoslo algo como más como orgánico, más natural, como, ándate, ven, aquí te voy a sobar y, ah, te estoy tocando la boca. <laughs> que, lo, que lo relacione con, con algo positivo y que no se dé mucho cuenta lo que está pasando. Y empieza a hacer eso una vez, dos veces al día, a que se acostumbre de que sea normal que su dueña o su dueño le toque la boca. Empieza con los dientecitos de adelante y luego puedes pasar a hacer también los dientecitos de atrás. Otra cosa que puedes hacer, si de pronto a tu perro no le gusta mucho que le estén tocando la boca, es puedes comprar una crema dental, una pasta dental para perros con un sabor llamativo para tu perro. Sé que muchos dueños eh, queremos como comprar algo que huela rico, entonces le compran como una pasta dental para perros eh, de sabor a menta. Pero en realidad la mayoría de las mascotas de los perros no les gusta esas pastas dentales con sabor a menta. Ellos prefieren eh, algo con sabor a carne, a, a tocineta, a pollo, eh, algo que les llame la atención. Las pastas dentales de humanos pueden ser tóxicas para los perros, no os recomiendo que las usen. Pero si no logras conseguir una pasta dental para perros, no te preocupes. Puedes usar algo distinto, como de pronto mantequilla de maní o un poquitito de queso crema, para acostumbrarlo a que le toques la boca, le toques los dientes usando tu dedo. No necesitas que se acostumbre a que le toques la parte adentro de su boca. O sea, no necesitas comenzar a tocarle la parte que toca la lengua, como la parte adentro del diente y abrirle la boca. Eso no es necesario. Esa, esa parte. De la boca, mucha limpieza ocurre con la misma lengua. Eh, tú puedes enseñarle a solamente que se deja tocar lo, la parte de afuera, o sea, los dientes que tocan los cachetes, la parte del diente que toca cachete. Vas poco a poco, con mucha paciencia. Algunos perritos no les gusta para nada que les toquen la boca, algunos no les gusta porque ya tienen un problema dental tan avanzado de que les duele. Y si tu perro te trata de morder o o no le gusta o va a ser una pelea, yo te recomiendo que no le, lave, no le cepille los dientes y que no intentes, porque no vale la pena que te muerda. Pero si es un perrito tranquilo, que se deja hacer todo, va a ser más fácil. Y si es un perrito tranquilo de que como que no está tan convencido que le toques la boca, pero tampoco lo odia, ese perrito lo podemos convencer usando los trucos que te, que te voy a enseñar. Ahora que, que ya sabes cómo, cómo vas a tocarle la boca, Quiero que incorpores esto en tu rutina. Escoge un momento en el día donde vas a empezar a tocarle la boca. Puede ser en el momento después de que te quites tu maquillaje, de pronto antes de darle la cena, pero comienza a tocarle la boca a tu perrito todos los días. A la misma hora de que tu perrito comienza a parecerle como normal, o que esta señora se quita el maquillaje, se pone la pijama y, ah, mira, me viene a tocar la boca con esta pasta dental o este queso crema que sabe rico. Y, y siempre en un tono positivo, como algo bueno para tu perro. Es importante que lo hagas todos los días porque queremos llegar al punto donde tu perrito le está cepillando los dientes todos los días. Y algunas personas me dicen, doctora, pero. Que es una locura cómo le voy a cepillar los dientes todos los días a mi perro. Y de pronto suena asqueroso pensarlo de la forma que te voy a explicar. Pero cuando de pronto si tú al final del día no te has lavado los dientes o cuando te levantas en la mañana y no te has lavado los dientes, a veces se dice que se siente como si fuese como una capa desagradable sobre tus dientes, como una capa de ese algo desagradable. Y eso es algo que te quitas cuando te cepillas los dientes. Igual le pasa a los perros. Hay que quitarle esa capa desagradable todos los días para evitar que se acumule. Y es algo súper rápido. Vas a ver que cuando ya tu perro está acostumbrado a que le se los dientes, no te vas a demorar ni siquiera un minuto haciéndolo. Es muy rápido. Vamos con nuestro proceso de enseñarle a tu perro a acostumbrarlo a que se toque los dientes. Entonces ya tiene la crema dental con un buen sabor o la mantequilla maní, lo que prefieras. Y lo vas a empezar a incorporar en tu rutina. Esto toma tiempo. O sea, acostumbrar a tu perro a que se deje lavar los dientes te va a tomar, al menos de que sea un perro así súper relajado, como tres semanas por lo menos o más. Toma tiempo, pero vale la pena. Recuerda, no lo obligues, no lo regañes. Obligarlo, regañarlo, gritarle solamente va a hacer que tu trabajo sea más difícil y te demores más en poder lograr tu meta de cepillarle los dientes todos los días. Y además es peligroso para ti, porque recuerda, estás poniendo tu dedo dentro de la boca de tu perro, que te podría morder si no le gusta. Cuando ya está acostumbrado a que le estés tocando y ya esté en tu, en tu rutina de hacerlo, puedes comprar un cepillo dental. O puede ser un cepillo dental de perro o un cepillo dental de, de niño, de bebé, con las cerdas del cepillo bastante suaves. O puedes comprar... Unos cepillos que venden especiales, como un objeto que se le pone, te lo puedes colocar en tu dedo y son como cepillos de dientes, pero que van dentro de tu dedo. Y empiezas el mismo proceso de que dejar que al principio le toque la partecita de adelante, los dientes de adelante con el cepillo y, y siempre con palabras positivas y vas pasando hasta las muelas de atrás, con mucha paciencia. Esto es con mucha paciencia y hacer como si fuese algo natural, algo como un juego con tu perrito. Cuando ya tengas incorporado el cepillo o el, o el aparatico, a veces algunas personas ni siquiera lo logran con cepillos, a los perros no les gusta, entonces lo que puedes hacer también es tomar una gasa eh, y, y como enrollártela en el dedo. Lo más importante cuando tú cepillas los dientes del perro, en verdad es el movimiento. O sea, el movimiento que haces para que físicamente quites el sarro y esa capa como asquerosa que está de bacteria que está sobre el diente, no importa tanto el objeto que usas, que si es un cepillo o es tu dedo o es un, tu dedo con gasa, lo que importa es el movimiento eh, donde le quitas al, a, la, a la superficie del, del diente el sarro. Y te recuerdo que lo puedes hacer todos los días. Puedes incorporar otros trucos como de pronto al final de que le hagas su cepillado le das una, una galletita que le gusta. Eso es un buen momento para usar esos, esos productos que venden como de galletitas especiales que ayudan a los dientes. Puedes incorporarlo ahí, mira, te cepillo el diente y te doy esta galletita. Pero esas galletitas para perros que, que ayudan a, al sarro y los productos que venden para el hueso. Esas cosas no reemplazan el cepillado. No hay nada que reemplace el cepillado. En el próximo episodio te voy a contar también sobre las limpiezas profesionales, incluyendo aquellas que son sin anestesia. Pero lo mejor que tú puedes hacer para la salud oral de tu perro es cepillarle los dentecitos todos los días y se nota. O sea, cuando yo estoy en la clínica y examino al perro, siempre también le veo su boca. A veces me quedo como que, wow. Y me emociono porque veo al dueño y digo: Yo sé que tú le estás cepillando los dientes todos los días porque se nota. Se le ven esos dientes perfectos, tienen el agencía bien. De pronto, hay razas que son más pequeñas que sufren más de problemas dentales y esos perritos que le cepillan los dientes todos los días. De pronto, en vez de necesitar una limpieza cada año, cada dos años, de pronto, esos perritos chiquiticos que sufren de dientes con cepillado todos los días, de pronto le toca una vez cada cinco. O sea, hay una diferencia muy grande en la salud de tu mascota que puedes hacer al cepillarle los dientes todos los días. A los perros no hay que enjuagarle la boca después de cepillar los dientes, ya que ellos se tragan la pasta dental. O sea, ellos no, no hay que ponerles agua en la boca después de cepillarlos. Y por eso también es tan importante que utilices pasta dental para perros y no utilices pasta dental de humanos, porque muchas pueden ser tóxicas para el perro. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si tienes cualquier pregunta sobre el cepillado de dientes o sobre tus mascotas, puedes escribirme a mi Instagram, dr.b.vet. Escucha el próximo episodio, puedes ir ya a escucharlo, sobre la limpieza dental en el veterinario bajo anestesia y también te, cu te cuento sobre la limpieza sin anestesia. Recuerda, y si tienes cualquier pregunta, me puedes escribir. Y te espero muy pronto en el próximo episodio de Hablemos de mascotas con Dr. B.